Comenzamos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio de emociones en el contexto educativo actual. Es para mí un placer darle la bienvenida a las docentes Gladys Saavedra, Ángela García y Miriam Barón, las cuales nos van a hablar en su presentación de las dos primeras docentes, rol docente, emociones y virtualidad en tiempos de aislamiento, y la profesora... Y la profesora Miriam nos acompaña con su presentación Emotions or Feelings. A continuación, la presentación de la profesora Ángela García. Ella tiene un título de pregrado en idiomas modernos de la UPTC y un título de maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la Universidad Europea del Atlántico. Trabajó como docente en un colegio privado de Bogotá por un año. Se desempeñó como profesora de inglés en la Universidad de Santo Tomás por 5 años. Ha estado vinculada a la UPTC desde hace 18 años, primero con la Escuela de Idiomas y ahora con el Instituto Internacional de Idiomas. Ha sido parte de algunos proyectos de investigación de diferentes maestrías como jurado evaluador y subdirector. Sus intereses en investigación incluyen interculturalidad, pedagogía crítica e inteligencia emocional. La docente Gladys Saavedra tiene un título de pregrado en idiomas modernos y un título de maestría en docencia de idiomas de la UPTC. Trabajó como docente por 3 años en una institución privada en Moniquirá. Ha sido docente de inglés alrededor de 10 años en el Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC. Participó en un programa de intercambio en Rochester, New York. Tomó clases de literatura americana y psicología para niños en la Universidad de Nazaret. También enseñó en la maestría en lingüística de la UPTC y ha sido parte de algunos proyectos de investigación de diferentes maestrías como jurado evaluador. Sus intereses en investigación incluyen pensamiento crítico, pedagogía crítica, inteligencia emocional, interculturalidad y reflexión docente. Entonces, les damos la bienvenida y esperemos este conversatorio sea de su agrado. Mil gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos regalan un momento, compartimos la presentación. Listo. ¿Estamos viendo la presentación? Listo, sí. Ahí ya está. Listo. Vale, vale, Marienta, porque no escucho. ¿Me repite? ¿Sí? Ahí sí, se está profesor, viendo. Estamos en vivo. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes de empezar con nuestra ponencia, queremos darle un agradecimiento muy especial al Grupo de Investigación Ciclos del Instituto Internacional de Idiomas Sede Tunja por la invitación, por este espacio muy pertinente en estos momentos de aislamiento. Nosotras quisimos hacernos partícipes con una ponencia intitulada Rol docente, emociones y virtualidad en tiempos de aislamiento. Mi nombre es Gladys Saavedra Sosa y mi compañera de trabajo es la profesora Ángela María García. Entonces, bienvenidos. La agenda que vamos a manejar a continuación, primero queremos hacer una reflexión inicial con todos los docentes que nos están viendo, que nos están escuchando, y si es posible, ver sus respuestas en el chat y en las preguntas que tendremos al final de la presentación. Posteriormente hablaremos un poco de cómo surge esta propuesta, de por qué consideramos que es importante. Igualmente hablaremos de inteligencia emocional, el constructo teórico muy pertinente y necesario para nuestra propuesta.
relacionaremos la inteligencia emocional con el rol docente, con el impacto en procesos de aprendizaje, en rendimiento académico y, por supuesto, con la vida personal de nuestros estudiantes. Luego, posteriormente, daremos los resultados de una encuesta que aplicamos a un grupo de docentes con el ánimo o con el fin de escuchar las voces de los docentes y a la vez, pues, soportar nuestra propuesta. Cerraremos con unas conclusiones y las referencias. Reflexión inicial. Entonces, queremos que desde su rol como docente y teniendo en cuenta la situación actual de virtualidad o de la educación mediada por la tecnología y con el plus adicional de confinamiento, si ustedes han identificado estados de ánimo en sus estudiantes, si conocen esas causas de los estados de ánimos en sus estudiantes, de qué manera se acercan o abordan ustedes a los estudiantes que han presentado diferentes estados de ánimo, si los estudiantes les han manifestado algún aspecto emocional diferente a las sesiones de clase, y desde su quehacer docente, si tienen en cuenta la parte emocional durante o antes la planeación de sus sesiones. Y finalmente quisiéramos conocer si consideran ustedes como docentes que las emociones en los estudiantes afectan su proceso de aprendizaje y su vida personal. Bueno, antes de empezar quisiéramos comentarle que esta es una propuesta preliminar, está en estudio. Sabemos que se hace necesario escuchar las voces de toda la comunidad educativa, especialmente, pues, en este caso, los estudiantes. Sin embargo, nosotros quisimos plantearla desde nuestro quehacer docente, qué estamos haciendo nosotros desde nuestro rol como docentes. Surge a partir de nuestras experiencias en estos momentos de confinamiento, en donde el cambio tan brusco entre de la presencialidad a la virtualidad, sin un previo estudio de necesidades, de condiciones, etcétera, llevó a que nosotros estuviéramos, o nuestro enfoque estuviera basado en cumplir con unos objetivos del curso, enviar material, preocuparnos si los estudiantes se conectaban o no. Y nos dimos cuenta en un proceso de reflexión que nuestra preocupación tendría que ir más allá de eso, especialmente en este momento de crisis sanitaria mundial. Entonces, consideramos que hay una necesidad de humanizar la educación virtual y lo podemos lograr a través de que desde nuestro rol, desde nuestro quehacer como docentes, podamos gestionar las emociones en nuestros estudiantes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que busquemos mantener un equilibrio, un balance entre la academia y la parte emocional de nuestros estudiantes. Igualmente, consideramos que nuestra preocupación hoy en día debe ir mucho más allá de las limitaciones de conectividad de nuestros estudiantes, si se conectan, si encienden la cámara, si prenden el micrófono, de estarles transmitiendo conocimiento, que cumplan con las evaluaciones, etcétera. Consideramos que nuestro rol es un rol de canalizadores de emociones en nuestros estudiantes. Debemos generar vínculos en nuestros estudiantes en cada encuentro, siendo los encuentros parte, razón de ser de nuestra labor como docentes, en donde esos encuentros los estudiantes puedan expresarse libremente, conversar de manera tranquila con nosotros, con sus compañeros, de todas las realidades de las realidades existentes, de lo que están viviendo, de sus necesidades. Por ende, nos llevó a plantear la propuesta de cómo nosotros desde nuestro rol docente estamos abordando tanto en las sesiones sincrónicas y asincrónicas, ese manejo de emociones en nuestros estudiantes. Y como lo mencioné anteriormente, con el ánimo de favorecer no solamente la parte académica, sino también la parte personal, su parte familiar y social. Por lo tanto, consideramos que debemos generar diversos canales de comunicación y a la vez crear estrategias pedagógicas, metodológicas, didácticas, con el fin de desarrollar en nuestros estudiantes, la inteligencia emocional, especialmente en estos momentos de crisis. Sabemos que la inteligencia emocional es un concepto que es muy necesario en esta propuesta, y además es el concepto de inteligencia emocional es un concepto que se ha venido trabajando de tiempo atrás, pero consideramos que en este momento de crisis, de un momento tan fuerte para todos, debe hacerse mucho más visible y debe resignificarse en el contexto educativo actual.
Entonces, mi compañera Angelita va a hablarnos un poco más de la inteligencia emocional, cómo la relacionamos pues con el rol docente, con el rendimiento académico, procesos de rendimiento, procesos de aprendizaje y obviamente con la vida personal de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Gladysilla, y buenas tardes para todos. Bueno, pues los primeros que introdujeron por primera vez en psicología la expresión inteligencia emocional fue Salovey y Mayer, quienes la definieron como la capacidad de percibir y valorar los sentimientos propios y los de los demás, y distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo, y de esta manera pues proveer un crecimiento emocional e intelectual. A pesar de, pues, de ser ellos los primeros que hablan sobre el término inteligencia emocional, es el psicólogo estadounidense Daniel Goleman quien lo populariza. Él pues de igual manera hace referencia a esa capacidad para reconocer los sentimientos propios y los ajenos. Para él la persona es inteligente, bueno, emocionalmente hablando, quien tiene esa habilidad para el manejo de los sentimientos. Para Goleman la inteligencia emocional implica 5 capacidades básicas. Pues una de ellas, la primera es entender y descubrir nuestras propias emociones, o sea, el reconocer nuestros sentimientos mientras ocurren, ser conscientes de nuestros estados de ánimo y saber qué es lo que nos está provocando esas emociones. Por otro lado, pues manejar nuestras emociones, no sé, la ira, la ansiedad, la depresión, para poder tener comportamientos asertivos, ¿sí? Se trata de ordenar como nuestras emociones al servicio de un objetivo para nuestro propio dominio, es, por decir algo, el contener la impulsividad. Como tercera capacidad tenemos el crear una motivación propia. De pronto creeríamos que es la más importante, que es el ser capaces de persistir cuando las cosas no salen como las deseamos. Por otro lado, la empatía, pues que es el reconocer, el entender los sentimientos de los demás, porque pues no se trata solamente de entender las emociones propias, sino también el saber lo que los otros quieren, lo que los otros necesitan, y de esta manera pues entendemos mejor sus puntos de vista y aceptamos también las críticas de una mejor manera, y esto pues nos lleva finalmente a tener mejores relaciones. Y lo último sería pues administrar las relaciones con los demás, que finalmente pues esto es lo que da como resultado la popularidad, el liderazgo, pues la eficacia interpersonal. Algo importante de resaltar es que la inteligencia emocional se puede aprender y pues se puede adquirir mediante el dominio propio y constante del entrenamiento. Porque pues los rasgos genéticos determinan nuestro temperamento, pero realmente el circuito de nuestras emociones es maleable. Pues así que pues creemos que es necesario conocer o vemos la importancia de nuestro papel como profesores en el manejo de las emociones de nuestros estudiantes y pues es importante analizar cómo podemos contribuir a su formación integral, para lo cual a continuación la profesora Gladys se refiere al respecto. Gracias, Angelita. Bueno, nuestro rol docente en cuanto al manejo de la inteligencia emocional, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, que se puede enseñar y se puede desarrollar, no importa el tiempo, el momento en que, ya sea desde niños o en la adultez, nuestro rol como docentes es un rol muy activo. Es decir, que nuestro rol como docentes en la parte del desarrollo de la inteligencia emocional es muy activo. En Buitrón y Talavera 2008 lo afirman y dicen que la necesidad de considerar la educación no solamente como un instrumento de aprendizaje, de transmisión de contenidos, de desarrollo de competencias cognitivas, sino debe contribuir a un espacio de formación integral. De ahí nosotros consideramos que debe existir un balance entre la academia y la parte emocional de nuestros estudiantes. ¿Cuál sería ese vínculo, ese medio que podemos tener en cuenta desde nuestro rol como docentes? La inteligencia emocional, ese manejo, enseñarles a ellos a manejar las emociones a través del desarrollo de la inteligencia emocional. Sin embargo, pues es necesario que nosotros desde nuestro rol docente pues estemos emocionalmente estables también.
Porque, como lo dije anteriormente, este cambio tan abrupto de la presencialidad a la virtualidad, pues fue un cambio muy fuerte para todos, quizá para unos más que para otros, incluyéndonos nosotros como docentes. Sin embargo, nosotros, a través de nuestras experiencias, a través de la pedagogía y de nuestra formación profesional, pues tenemos como un poco más de herramientas para poder cumplir con. ¿Qué podemos hacer para que nosotros como docentes también estemos emocionalmente estables? Podemos crear redes de apoyo con nuestros compañeros, el trabajo colaborativo para lograr un fin común o un objetivo común, la solidaridad, esa empatía de entendernos con los otros. Cuando nosotros como docentes estamos emocionalmente estables, pues a través de nuestras experiencias podemos enseñarles a nuestros estudiantes a reconocer, a controlar y a expresar, obviamente, de una manera mucho más respetuosa y más clara sus emociones. ¿Cuál es el papel que juegan las emociones en la parte cognitiva o en los procesos de aprendizaje y en el rendimiento académico? De acuerdo con Shank y otros, nos dicen que las emociones son procesos psicológicos que intervienen tanto en el proceso de aprendizaje como en el rendimiento académico. Sin embargo, si esos procesos psicológicos no se saben manejar, no se saben controlar, pues pueden o favorecer ese proceso de aprendizaje o puede menoscabarlos, es decir, puede que no funcionen. De ahí la importancia de aprender a manejar las emociones. Y Daniel Goldman, el que nos habla, digamos, el padre de la inteligencia emocional, nos habla de varios aspectos importantes en la vida personal. En este caso, pues hablaríamos de nuestros estudiantes, cómo las emociones pueden favorecer o interferir en la vida personal, la vida familiar y obviamente la vida social. La toma de decisiones, cuando una persona sabe manejar sus emociones, en cualquier toma de decisiones de la vida lo va a hacer de una mejor manera. Cuando se está establemente emocional, digamos emocionalmente, puede responder mucho mejor a situaciones de presión. En este caso, la pandemia, el contagio al virus, si el estudiante o la persona trata de manejar y de moldear sus emociones de una mejor manera, pues puede reaccionar mejor a esta situación de presión. La motivación es súper importante, motivación, automotivación, como emoción que pueda favorecer la vida personal. Cuando se presenta algún obstáculo, realmente el obstáculo en la vida de una persona no es el problema. El problema es cómo enfrentar ese obstáculo, si tenemos la capacidad y la habilidad de enfrentarnos a ese obstáculo. La empatía, ponernos en el zapato del otro. El arte de las relaciones y la interacción es fundamental. En estos casos de pandemia, por lo menos la relación existente entre el docente, los estudiantes, los compañeros, porque esa parte de emociones ayuda a que las relaciones fluyan de una mejor manera. Y un aspecto fundamental en la parte personal es que al saber manejar emociones a través de la inteligencia emocional, la salud física va a mejorar. Lo decía Daniel Goldman en una de sus conferencias, que si uno está preocupado afecta al cerebro, si tiene estrés afecta al corazón. Entonces, esto es fundamental para favorecer o interferir en la vida personal de los estudiantes en este caso. Angelita nos va a hablar un poco más. Queremos lo anterior visibilizarlo en una encuesta que aplicamos a un grupo de docentes que muy amablemente nos colaboraron. Y esta es la primera pregunta. Dale, Angelita. Bueno, muchísimas gracias. Pues con las preguntas que presentamos, la reflexión inicial, quisimos realizar una encuesta con el fin de, como lo dijimos anteriormente, escuchar las voces de los docentes y para validar nuestra propuesta. La primera pregunta es, teniendo en cuenta la situación actual de confinamiento y en su rol como docente, ¿ha identificado diferentes estados de ánimo de sus estudiantes? Como podemos ver, la gran mayoría contestaron que sí, el 77%, y solamente el 22% dijeron que no. Para aquellas personas que respondieron que sí, les preguntamos, ¿sabe usted cuáles son las causas del estado de ánimo de sus estudiantes? Y aquí podemos ver que ya el 57% no saben las causas, y el 42% dicen sí saberlas.
Entonces, para los que dijeron, los que respondieron que no les pedimos justificar su respuesta, y como vemos, pues hablan de esa falta de contacto directo con los estudiantes que pues dificulta notar lo que sucede y sus cambios de ánimo. Por otro lado, los estudiantes no les gusta o simplemente no comparten sus emociones, pues si no lo hacían en la presencialidad en estos momentos, aún más difícil. Y pues algunos profesores dicen cómo manejar estas situaciones, pero son conscientes que los estudiantes necesitan nuestro apoyo. Gladys, ya sigues con la próxima, por favor. Vale. Bueno, y frente a la pregunta de cómo se acerca o aborda a los estudiantes que han presentado diferentes estados de ánimo, dentro de las respuestas más comunes es que los docentes utilizan los medios de comunicación previamente establecidos. Les envían mensajes por WhatsApp, por correo electrónico, pero también utilizan la parte más humana y es que se dirigen a ellos de manera respetuosa, les dan mucho más tiempo para presentar sus trabajos, los asesoran de una manera mucho más amable, tienen empatía con ellos, qué es lo que está sucediendo. Dale, Lilita, con la cuatro. Listo. La cuarta, ¿sus estudiantes le han manifestado algún aspecto emocional fuera de las sesiones de clase? Vemos que la gran mayoría no lo hace, pero hay un 33% que sí lo han manifestado. Para a ese 33% que lo han manifestado, quisimos preguntarles pues cuáles eran esos aspectos que habían detectado. Entonces ellos hablan de que los estudiantes se sienten pues agobiados por la sobrecarga de trabajo, que la falta de conectividad les crea estrés, frustración, expresan mucha preocupación por la condición económica familiar y pues muchos han tenido que trabajar y estudiar al tiempo pues para ayudar con el sustento. Hablan de una falta de motivación, cansancio y pues preocupación por esa posibilidad de contagiarse con el virus, que creo que ese es general. Así que con la próxima. Bueno, y desde su rol docente, si tiene en cuenta la parte emocional de sus estudiantes antes de impartir la clase durante la planeación. Un 88,9% de los docentes que contestaron esta pregunta nos dicen que sí, que efectivamente ellos tienen en cuenta la parte emocional. Entonces, es agradable darnos cuenta que sí hay esa parte humana de ir un poquito más allá de la situación académica y ver pues la situación, las condiciones o las necesidades que están viviendo nuestros estudiantes. Y lo están teniendo en cuenta en la parte de la planeación de su sesión. Frente a la pregunta si consideran que las emociones de sus estudiantes afectan su proceso de aprendizaje y su vida personal, un 96,3% dijo que sí. Es decir, que esos procesos de aprendizaje y obviamente la vida personal y familiar de los estudiantes se ven afectadas por las emociones que puedan estar viviendo en estos momentos. Se les preguntó que justificaran, se les sugirió que justificaran y dicen que los estudiantes se lo han manifestado. Hablan de motivación y automotivación necesarios para cualquier proceso de aprendizaje. También hablan de ese trance fuerte que hubo entre cambiar de la presencialidad a la virtualidad. No es la misma relación e interacción existente en la presencialidad que en la virtualidad. Entonces, hablan que hay mucho exceso de trabajo también a través de la virtualidad y se sienten afectados directamente por la situación que están pasando de estrés, porque están viviendo mucho estrés en estos momentos de confinamiento. Y ahora vamos a presentar unas pequeñas conclusiones con base en esta pequeña propuesta. Listo. Dale, Angelita. Pues tomando las ideas principales y como ya lo mencionamos, al comienzo, nuestro papel como docentes no se debe limitar a transferir contenidos. Debemos generar esos vínculos con nuestros estudiantes y ofrecer ese espacio donde puedan hablar sobre sus temores, sus expectativas, sus incertidumbres, donde puedan expresar sus sentimientos e intercambiar ideas. Pues en estos momentos, más que nunca, los estudiantes requieren que seamos pues, seres humanos como flexibles, que los escuchemos y los apoyemos. Por otro lado, pues está demostrado que la motivación, el sentirse valorado, el poder expresarse y dar sus puntos de vista son factores que ayudan a fortalecer en los estudiantes la construcción del aprendizaje.
Y pues como lo mencionamos anteriormente, en estos momentos, pues donde estamos forzados a la comunicación a través de canales virtuales, los sentimientos de nuestros estudiantes pues pasan desapercibidos para nosotros y pues de ahí la importancia de crear ambientes y actividades más comunicativas e interactivas, así como lo acaba de presentar nuestra colega Julie Paola. Y pues en el momento de realizarlas, procurar minimizar sus errores y fomentar en ellos pues pensamientos positivos. Por otro lado, pues la inteligencia académica no es suficiente para el éxito personal o profesional. Por esa razón consideramos importante la inclusión de la educación emocional explícita, ojalá, en los currículos que propicia el desarrollo de la inteligencia emocional, pues está demostrado que el bienestar psicológico produce un mejor rendimiento académico y ayuda a los estudiantes a regular sus emociones negativas y pues a mantenerlas positivas. Y pues si miramos un poco, hay muchas universidades que ya están utilizando estas cátedras de psicología positiva que han dado muy buenos resultados. Por último, creo que pues, es bueno procurar que nuestros encuentros con los estudiantes y con nuestros colegas sean una posibilidad de compartir y pues trabajar en equipo y colaborarnos mutuamente en la resolución de problemas y al mismo tiempo en la construcción colectiva de conocimiento. También como lo vimos en las anteriores presentaciones de la mañana, precisamente escuchando las voces de los estudiantes, consideramos que esta propuesta se puede aplicar, yo diría que en todos los contextos educativos y pues sería importante profundizar en el tema y reitero en escuchar las voces de los estudiantes que finalmente pues son nuestra prioridad para unas futuras investigaciones. Listo. Así es. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes dos que nos dan más argumentos para recalcar siempre las emociones tanto de nuestros estudiantes como las nuestras, ¿verdad? Ya que ahora y más en esta situación mundial cobran aún más importancia. Entonces, he de allí de brindarle toda esa importancia que se merece. A continuación nos acompaña la docente Miriam Estela Barón Chaparro para compartir unos datos de ella. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, español-inglés, 1994, especialista en Administración de la Informática Educativa en el 2013 y es magíster en Gestión de la Tecnología Educativa en el 2015. Profesora Miriam, le damos la bienvenida a este espacio del conversatorio y de antemano muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por permitirme participar con ustedes en este conversatorio. Yo voy a hacer una pequeña presentación en inglés. Les comento que pues la verdad no soy psicóloga, soy docente de la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar. Y lo que quiero hacer es como compartirle la experiencia desde docente en esta situación de pandemia. Bueno. Están viendo la presentación, ¿cierto? No, profesora. No, no hay nada en pantalla. Todavía no, señora. No, señora. Vamos a dar unas guías, por favor. Entonces, damos en la parte inferior, en presentar ahora. Y luego seleccionamos sí. Una ventana. Luego tengo se abre. Tengo una presentación en... En Prezi, sí, señora. Sí, señora. Sí, aunque si gusta, yo la puedo ayudar y hago su presentación aquí de mi computador. Bueno, listo. Simplemente sí, me dice siguiente y con mucho gusto la guiamos. Un momento, perfecto. Por favor, abrimos, compartimos su presentación. Gracias.
podemos. Bueno, profesora, estamos atentos a usted. Me dice siguiente, con mucho gusto. Okay? Listo, okay. Or next, because we don't want to change your language. So let's go for Thank you so much. Okay. I think that some people think like me because some think that feelings are different from emotions. Another thing that are the same. Next, please. Okay, we have some faces that see happiness, sadness, fear, anger, surprise. There are different feelings and emotions, and we are going to see that feeling and emotions are basically the same. Next. Emotions appear when you have stimulus and you react automatically. And feelings include the capacity of thinking and have reflections. Next. Next, please. The feeling is the addition of emotion and thoughts. It is the result of emotions. Next. One emotion is transformed in feeling when you are conscious of this. Next. In the feeling, there are physiological reaction and cognitive and subjective component. The feelings last longer than emotions. There isn't feeling without emotion. Next. Emotions are transitory states, but the feelings are longer. As longer as our consciousness spend time to think in it. The emotion is first and then the feeling. The same emotion can awaken different feelings in a person. The emotions are physiologic reactions which occur automatically. I said that before. Instead, the feelings are the interpretation that we do of those emotions, and they may be regulated with our thoughts. Emotions are more intense than feelings because consciousness and thoughts intervene. Next, please. Thus, the main differences between feeling and emotion are the duration, the intensity, and the reaction of the body. Emotions are shorter. The feelings are longer. We are going to take one possible classification according with one page, the Psychology and Mind. And they said that we have eight possible types of emotions. Excuse me. Okay, thank you. The first, no, before. Thank you. That is the first type. They said that the first classification is according with Poleman. Poleman says that the basic emotions is the first type of emotion. And in this type, we have happiness, sadness, anger, fear, surprise, and disgust.
like a movie. Next, please. The second is secondary emotions. They say that after basic emotion, we can feel threat, annoyance, depending on the situation. Next, please. Third, they say that we have positive emotions. They affect positively the wellness of a person, for example, happiness, satisfaction, or gratitude. And fourth, the negative emotions, fear and sadness. These are negative emotions, but they said that with low intensity, they are useful in our knowledge because our emotional memory helps to remember the consequences of some behaviors. Next, please. Fifth, ambiguous emotions. They said that they are neutral emotions like surprise. They said that surprise is not negative, it's not positive. For that reason, it's ambiguous emotion. Sixth, ecstatic emotions. They are produced by different artistic manifestations. For example, the music and the painting. When you listen to music or when you paint, you feel happy. And this is emotion that you feel for one stimulus. Seven is social emotions. They need two or more persons, for example, revenge, gratitude, pride, or admiration. You need one person to say to you, thank you. Eight, instrumental emotions. Their objective is the handling or the purpose to achieve the something. This emotion use the persons to achieve something. Next, please. According with the teachers, the importance of we need emotional education. Next, please. And the emotional intelligence is a basic tool for our mental health, according with the teachers. It is a way of empowering ourselves to become more prepared people for the day-to-day, much happier. According with this, I did a short poll to some teachers. En Word, sus mercedes tienen la presentación en Word o la pongo aquí. Por favor, profesora, compártala. Aquí está. ¿La alcanzan a ver? No, señora, necesitamos que nos dé, por favor, en su clic abajo donde dice presentar ahora. Presentar ahora, luego le sale una pantallita que dice toda tu pantalla. Salir propiedades, opciones. No, no señora. Donde baje su mouse es sobre el Meet. Al lado de la cámara dice presentar ahora. Ah. Ok. Espéreme un tantico. Oh, si quieren yo lo puedo. Profesor, ya, ¿lo tiene? Ya lo encontré. Okay. Presentar ahora en toda tu pantalla. Ya, gracias. Sí, ahí vemos todo su. Pero tiene que aceptarla. Seleccione toda la pantalla otra vez. Le sale un cuadrito. Entonces tiene que darle clic sobre lo que usted está viendo. Y luego le da a compartir. Ok, ya vamos por allí. Muy bien. Thank you so much. Ok. I asked to some partners in different places from Boyacá. The first question with virtual work with the students you have felt. I took the classification of Poligman: sadness, happiness, disgust, fear, surprise, and anger. And most of them answer surprise because this situation is surprise for most of them.
The second question was according with the partners. And most of them answered surprise. They are surprised because they know some teachers. They think other thing about them. Number three, with virtual work with the managers, you have felt. Most of them have felt anger because some of them said that the managers are impersonal. Are not conscious of the situation, and they sometimes ask many things from the teachers. Number 40 was with some students you have failed, and they answer sadness and happiness. Sadness because the students don't have the resources to this situation, and happiness because in spite of this, they are making all that they have to do. In number five, the act of working from home has generated. Some of them said happiness because they are in their house with their children and their family. And surprise for the same situation because this is a surprise situation for them and for me or for many people, I think. Six, how do you feel when they change your work from home strategy? They may be the partners or maybe the managers. Most of them answer they felt fear. They don't like that change their activity or their way to work. How do you think your students feel with your work? They said, most of them, that the children are sad because they are not in their schools, they are not with the partners. The students need to play with the partners. Eight, how do you think your family feel with your work? Most of them answer happiness because they are in their house. In spite of everything, they are in their house. And I asked to them, is there difference between feeling and emotions? They said yes, but some of them answered not. And the last question that I made to them was, what do you do to rest or virtual work? And they said that watch novels, need watch TV, change from the activity, read, listen to music, do exercise, go. Some of them have the possibility to go to the farm. I don't know how, but they have the possibility. Don't see the cell phone, so don't see social nets, check with the family, walk, do pijamadas, lock up, and so on. Was taken from Hernandez Psicólogos and from Psychology and Mind. Okay. Now, my other presentation, my idea, my hypothesis is to one idea is my idea, is not one studio. It's only according with the
with the activities that we are making in this time. According with this, according with the emotions and feelings, I said we are going to remember the emotions and feelings, some situations that we have lived. Some produce happiness, anger, disgust, fear, surprise, and so on. And I am going to say to you that the first point, the first way, the step is take it easy. Stop and take it easy. We need to say one moment and be quiet. I think that the other idea is be organized, prioritize. What do you need first? What is the first for one day? Because teacher said that sometimes we have much work with teachers, with managers, with the students, with the capacitations, presentations, and so on. And we must to prioritize. According with the teacher, they said that we must share with the family, walk with the family, watch TV, watch movies, cook, play with the children. I think it's very important to share with the family in this moment. I think that it is very important to be alone, to give your own time, to read, to listen to music, to sing, to walk, and to pray. I think it's very important to give your own time, to take it easy, to be quiet, to be calm, and continue with the heart to give the best to the students. Thank you. Okay, thanks, Professor Miriam. Thank you very much for giving us your opinion, for giving us some theoretical framework, some theoretical concepts, and for clarifying that there is a huge difference between a feeling and an emotion. So thank you very much. Now we're going to open this conversational part, and I would like to start by reading some of the comments that were made to Professor Gladys and Angela. Okay, so just to hold on. Okay, un comentario de nuestra profe Nancy Barón, muy pertinente este tema del manejo de las emociones. Los estudiantes están experimentando muchos altibajos por la situación actual. Muchas gracias, profe Nancy. Okay. Es Zuly García, es importante que se toque temas tan esenciales como este que afecta a cualquier individuo. Y aquí aparecen unas preguntas que me gustaría que nos acompañaran a resolverlas, ¿verdad? Miguel Ángel Amaya Cruz pregunta, ¿qué estrategias nos daría para enseñarles a los estudiantes a tolerar la frustración frente a nuestra labor como docentes, teniendo en cuenta el contexto educativo actual?
Profe Gladys, ¿le gustaría empezar? Gracias. Moni, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Qué estrategias nos daría para enseñarles a los estudiantes a tolerar la frustración frente a nuestra labor como docentes, teniendo en cuenta el contexto educativo actual? Bueno, muy buena pregunta. También me la hago yo. Bueno, ¿qué estrategias les daríamos a nuestros estudiantes para manejar la frustración de nosotros como docentes en el contexto actual? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, yo creo que como tal estrategias no tendría en el momento para responder, pero considero que cuando hay empatía recíproca, tanto de nuestros estudiantes hacia nosotros como de nosotros hacia nuestros estudiantes, los procesos de aprendizaje y enseñanza fluirían muchísimo mejor. La frustración desde nuestro lado es un poco más manejable. Sin embargo, considero que hay estudiantes que procuran entender también desde su lado, desde sus contextos, las frustraciones que nosotros también estamos enfrentando como docentes. Y lo han dicho a lo largo de las ponencias anteriores. Para nosotros como docentes también fue un cambio brusco. Creíamos pues que conocíamos o que manejábamos la parte de las herramientas tecnológicas o que quizá conocíamos un poco más, podríamos llevar a un mejor término estos momentos de confinamiento a través de la educación virtual o de la educación mediada por tecnología. Sin embargo, considero que una herramienta que podemos darle a nuestros estudiantes es la empatía. Es decir, que ellos sientan que no solamente son los que están viviendo emociones de frustración o de esto, sino nosotros también como docentes, que puede ser que estemos en unas condiciones diferentes, bajo unas condiciones diferentes o con unas necesidades diferentes, pero considero que esa reciprocidad de entendimiento, de ponerse en nuestros zapatos, funcionaría como una estrategia, digámoslo así. Muchas gracias, profesora Gladys. Profesora Ángela, ¿algo para agregar a esta pregunta? Pues bueno, pues yo la verdad siempre he admirado a los profesores de niños, una tarea difícil, porque pues ellos precisamente son los que más fácilmente explotan, los que más fácilmente expresan sus emociones, los que no le meten tanta razón. Entonces, pues, yo pensaría que pues lo que dijo la decilla es clave, y sobre todo la motivación, o sea, no sé de qué manera, con actividades en donde ellos sientan que ellos son capaces, que ellos no se cansen, porque pues los profesores de colegio tienen que enfrentarse con no sé cuántos niños al frente de un computador y mantenerlos entretenidos, no sé, yo creo que si uno logra hacerlo por media hora es toda una proeza. Entonces, creo que tiene que haber muchísimas actividades que sean, que los motiven, que ellos también entiendan que si gritan, que si lloran, o sea, aquí no se trata de reprimir sus emociones, al contrario, o sea, es hacerles ver que eso que sienten ellos es natural, que ellos si hacen un berrinche, porque tenemos la costumbre de que si lloran empiezan, no, pareces una niña, no debes llorar, eso jamás se debe hacer. O sea, eso es, al contrario, lo tienen que explotar, y precisamente es por eso considero tan importante la parte de la psicología positiva, y sobre todo desde chiquiticos. Entre más pequeños se empiece, más rápido manejan ellos sus emociones, porque pues eso es enseñárselos. Entonces, pues, eso sería por mi parte. Muchas gracias, profesora Ángela. Profesora Miriam, la misma pregunta para su merced. ¿Qué estrategias nos daría para enseñarles a los estudiantes a tolerar la frustración frente a nuestra labor como docentes, teniendo en cuenta el contexto educativo actual? Gracias.
Yo creo que lo que yo les decía en el planteamiento de la situación o, bueno, de la presentación, es que cada contexto es muy diferente. Aunque estamos en la misma ciudad, el contexto de voy a poner ejemplos sin ánimo de ofender, pero para tomar los ejemplos, el contexto de los colegios privados es al diferente al de los públicos y el contexto del Colegio Boyacá al Libertador es diferente. Entonces, yo creo que en ese mismo sentido los profesores trabajan y conocen a sus muchachos, saben hasta dónde se puede llegar con ellos, hasta dónde se les puede exigir, y nosotros, por ejemplo, que trabajamos en este sector vulnerable, hemos hecho un trabajo de acompañamiento con los chicos, de estarlos llamando. Hay muchachos que no tienen WhatsApp, que no tienen internet, entonces llamarlos, ponernos cita, entreguen los trabajos, hacer lo posible para que no hacerlos sentir mal, para que el trabajo sea como agradable, estarlo llamando, que no entendió. Sí, es hacer el seguimiento a los chicos, pues para que no se sientan frustrados, para que no decaigan y pues para que continúen. Sí, señora, muchas gracias. Debemos tener en cuenta ese contexto que es diferente para todos los casos. La profesora Nancy Barón pregunta, ¿cómo ayudar a manejar las emociones de los estudiantes cuando solo tenemos la posibilidad de verlos a través de una cámara o escucharlos por un chat? Si bien la profe Miriam ya nos dice que pues hay la posibilidad de llamarlos, estar... bueno, utilizar otro tipo de medios de comunicación. ¿Hay algo más que debamos agregar? Bueno, Moni, yo considero que un común denominador en estos momentos de pandemia ha sido que nuestros estudiantes no encienden la cámara y a duras penas contestan sí o no, o hasta luego, buenos días. Sin embargo, hay casos en donde nuestros estudiantes fuera de las sesiones, digamos, no han considerado los espacios de las sesiones como pertinentes para dejar ver cómo se están sintiendo, cómo están viviendo. Sin embargo, fuera de la sesión hay casos en donde algunos estudiantes se contactan con uno directamente y le comentan su situación. ¿Cómo aborda uno de docente un caso donde un estudiante le dice tengo que aislarme a una finca porque mi familia o un familiar resultó contagiado por el virus? Entonces es mostrar, podemos hacer la diferencia con un solo caso. Ya, si podemos cambiar al menos o apoyar a esa persona, a una sola persona, yo creo que ya estamos haciendo diferencia. Y... nuestros estudiantes tienden a no, digamos, a no manifestarlo tan abierto, pero sí se han dado casos en donde se han acercado a nosotros a través de obviamente, de alguna herramienta virtual, y ahí es donde nosotros, desde nuestro rol como personas, creo que lo dijeron en el chat, o sea, desde nuestra parte humana, debemos entender. Considero que sí es difícil. De hecho, las sesiones se tornan un tanto difíciles cuando ellos no prenden ni siquiera la cámara para verlos quiénes son, porque ni siquiera podemos conocerlos, porque no tuvimos esa oportunidad de conocerlos, al menos de verles la cara y saber cómo son sus personalidades. Pero creo que si un estudiante nos logra manifestar o nosotros podemos identificar algo que esté sucediendo en un estudiante, hacemos la diferencia. Ya que aún sigue esa barrera, ¿verdad? La persona Miriam Estela Chaparro dice que indudablemente la salud mental se ha convertido en un aspecto muy relevante en esta pandemia. Es necesario fortalecernos emocionalmente para sobrellevar todas las situaciones y emociones que surgen. La profe Yolanda Zamaca nos comenta que resignificar hoy la dimensión humana de quienes hacemos parte de los diferentes procesos educativos es necesario y pertinente. Al mismo tiempo nos lleva a pensarnos más allá de las apuestas y agendas curriculares antes de la pandemia y ahora de las incertidumbres que todos vivimos
desde la virtualidad. Bueno, Laura Mejía pregunta, ¿cómo se pueden trabajar las emociones desde el ámbito educativo en los grados iniciales como el preescolar? ¿Cómo puedo fortalecer la emoción en estos chiquitines? Ángela García, si quieres comenzamos contigo. Sí, Ángela. Gracias. Bueno, pues creo que me refería a eso hace un rato, precisamente yo tengo que confesar que nunca he trabajado con niños, trabajé en un colegio, pero con bachillerato no he tenido la oportunidad de trabajar con niños. La verdad, esta parte me deja como siempre hay que recalcar en los niños lo positivo, siempre, o sea, siempre sacar lo mejor de ellos, procurar que la parte negativa no se debe reforzar, sino al contrario, pues pasar. Vuelvo a insistir en lo mismo, o sea, por ejemplo, hay una tarea muy sencilla y es el para cuando un niño explota y es el contar, a nosotros nos toca, a mí me toca contar como hasta 20, pero creo que a los niños se puede contar hasta 5 y ellos lo logran, o sea, es estás furioso, vamos a contar hasta 5 y se les olvida porque además ellos ni siquiera saben a veces el por qué, precisamente no tienen esa inteligencia emocional aún desarrollada y no saben ni por qué se ponen bravos, entonces, pues no sé, de pronto eso pediría yo apoyo a alguna persona que haya tenido, que haya sido profesora de chiquitines. Muchas gracias, igual tu respuesta es muy valiosa. Profe Miriam, ¿le gustaría complementar algo para esta pregunta? ¿Cómo fortalecer esa parte emocional en grados de preescolar? En esta situación, porque es que es diferente, yo estoy de acuerdo con la profe Ángela lo que estaba diciendo, pero en esta situación es bien complicado. Yo también admiro a las profesoras de niños pequeños porque digamos que trabajar con chicos que ya saben qué hacer es diferente a un niño, entonces es bien complicado cómo están trabajando los chiquitines, los de preescolar en estas situaciones es un poco bien difícil. Yo admiro de verdad a las profesoras cómo están haciendo su trabajo a esos niños para que puedan alcanzar los logros y desarrollar esas emociones sin limitarlas. Gracias, sí, señora. De hecho, dentro de esos comentarios, también nos dicen que si tenemos padres felices, podemos tener hijos tranquilos. Entonces, todo va de la mano. Todo es un engranaje que viene desde casa, ¿verdad? Y desde ahí podemos fortalecer esa emoción, esas emociones en nuestros hijos. Mario Figueroa tiene un comentario para la docente Miriam, dice que su merced le ha mostrado una idea que no creía posible con la tecnología, sin embargo la tecnología nos ha humanizado un poco más, teniendo en cuenta los resultados que nos está mostrando. Y él, esta misma persona, le hace una pregunta: How to deal with emotions in preschool students, I mean, it's the same, taking into account that they are depending to their parents. Teachers have to deal also with parents' feelings and emotions. So it is very similar to the previous one. But what about the parents? Yeah, like that. The children depends from the parents. And I repeat, the context is very important. It's different when children that have computer and have your teacher and have your class, and one student that don't have that. I don't know how the teachers doing their work with the children. I admire the teachers because I think that they are working very hard with photocopies. I think that in that context. Okay, thank you. And the last question, it is by Yolanda Samaca Borges. Are we accounting only on kids?
Are we thinking about the learning communities extended to the students' relatives accompanying this process? Gladys? Can you repeat the question? Yes, I will read the second one. Are we thinking about the learning communities extended to students' relatives accompanying this process? Angelita, can you help me while I'm what I think about the answer? Well, okay, so should I answer in English if the question is in English? I don't know, it's up to you. I just the answer is in English, but it's okay. Well, of course, I think everyone should be, I mean, we're like, it should be like a team. Exactly. It's not only, I mean, it's parents, relatives, teachers, brothers, sisters, everyone. Right now we have a whole responsibility that it should be like a chain for everyone. It's our, it's not like a responsibility. Maybe it's just like a task, a homework. I don't know. I think that we all have to deal with. So, you know, that parents right now are the teachers of the little kids. I mean, they are the first ones that are helping them, doing homeworks. I mean, they are the first teachers right now. We are not the teachers of children right now. It's most a parent's job. So I think everyone has a part in this pandemic time where everything's been so hard. So I think that's my my poor. Yeah, it's working like a team. I mean, it's not only responsibility for some people, but it's like the whole community. We all of us need to be connected in this pandemic situation, and working together, it's going to help us. It's really going to help us to get through this hard situation. Okay, so thank you very much. De nuevo reitero, muchas gracias a ustedes, docentes, que nos abren un poco más esta visión acerca de la importancia de las emociones. De nuevo, un agradecimiento de mi parte y de todo el grupo de ciclos del Instituto Internacional de Idiomas. Ya para finalizar, tenemos una pequeña sorpresa para nuestros asistentes. Se va a realizar la rifa de un libro cuya autoría es uno de nuestros colegas, un docente del Instituto Internacional de Idiomas, y es un libro que nos transporta a viajar por Boyacá, un hilo que nos conecta en el suspenso, y al final nos da un panorama inesperado. Entonces, previamente de la presentación de la profesora Gladys y Ángela, me dijeron que esta persona asistente tiene que enumerar 3 de las 5 capacidades básicas de inteligencia emocional propuestas por Daniel Goleman. Entonces, en el chat de YouTube pueden dejar sus respuestas y de ahí saldrá el feliz o la feliz ganadora. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y estamos pendientes para el ganador de este premio. Repito. Bueno, mientras que nos ponemos al día con esta respuesta, quiero a todos agradecerles su presencia el día de hoy. Ha sido una experiencia nueva para todos, especialmente esto. Es nuestro primer ciclo de conversatorios virtuales. Entonces,
este espacio que abrimos para todos ustedes en un momento en que necesitábamos poder desahogarnos, que necesitábamos poder escuchar el compartir de los docentes, el que necesitábamos poder expresar nuestros propios sentires. Les agradecemos su participación, les agradecemos su presencia. Recordemos que el día de mañana tenemos una agenda bastante interesante. El día de mañana contaremos con la participación del profesor Jair Ayala y la profesora Marta Ramírez en nuestro conversatorio central. Son dos profesores increíbles que han aportado muchísimo a la educación colombiana. Vamos a hablar sobre las inmersiones presenciales y virtuales, los enfoques de enseñanza del inglés entrelazados y complementarios, y la importancia de reconocer nuestra mentalidad docentes. En nuestros comentarios escuchábamos, bueno, ¿y qué hay de los docentes? ¿Cómo qué hay de nosotros? ¿No son los sentimientos solamente del docente, los sentimientos de la familia, del niño? ¿Dónde está? Entonces, es importante que entre nosotros mismos aprendamos a reconocer nuestra mentalidad. Eso será en la mañana. Previo a ello, tendremos la participación del profesor William Alvarado, quien va a promocionar el libro que justamente estamos rifando en este momento. Su libro Perpetua es el primer libro que él escribe y es una invitación muy grande a darnos cuenta que el proceso de escritura es complejo, pero más allá del complejo, la primera barrera es el miedo a escribir, y él lo ha superado, y pues qué bueno que sea uno de nuestros miembros del Instituto Internacional de Idiomas. Luego a las 2 de la tarde vamos a tener que silenciar nuestros micrófonos y prestar mucha atención al video, porque vamos a poder escuchar, si se podríamos decir, eso es interesante, cómo la palabra escuchar no solamente viene del sentido de escuchar con nuestros oídos, sino de escuchar con nuestros corazones a nuestros profesores de lengua de señas colombiana, al profesor Daniel Luque, representando el Instituto Internacional de Idiomas, y a los profesores Juan Felipe González Molina y Rubén Darío Cárdenas del el SENA y la Universidad de Caldas. Ellos estarán en un conversatorio bastante interesante a las 2 de la tarde, seguido de la profesora Paula Jimena Romero Molina y Alida Yasmín Alfonso Vargas de la Universidad Colomboamericana, quien va a hacer una presentación taller de Winning Duo, Real Life Language and Interactive Video Tools. Luego vamos a tener un conversatorio bastante interesante sobre esas historias que emanan de una catarsis y que genera ese sentimiento de libertad, liderado por las profesoras Ana Fabiola Rojas, Lady Paola Ponte y Mónica Patarroyo. Después de eso, se viene la profesora María Leila Ortiz con Flipped Learning, Opportunities to Promote Creative Learning Strategies at University Level. Luego ya podemos escuchar nuevamente esas historias para cultivar empatía para cosechar experiencias significativas, a cargo de la profesora Silvina Eliana Velázquez y Ángela Pinilla. Y para culminar, a las 6 de la tarde, perdón, 5:45, estaremos conectándonos. Es el único conversatorio que va a estar abierto para todos ustedes. Ese pues lo estaré liderando yo. Que se llama Open Conversations, Fostering Speaking Skills in a Virtual Classroom. Y quiero adelantarles es que es Open Conversations porque la conversación, los protagonistas van a ser ustedes, son ustedes profesores que están allá ahorita sentados viendo nuestro canal de YouTube. Les vamos a invitar, les vamos a decir que se unan a nosotros, que hagan parte de este Meet, y entre todos vamos a crear ese conocimiento. Quiero escucharlos a todos ustedes y vamos a motivar esas habilidades de sobre todo el speaking. Cuando hablamos un idioma, muchas veces decimos es que la gente tiene que hablarlo, necesitamos que ellos lo hablen, pero no generamos esos espacios. Y qué bueno que estos espacios estén abiertos para que todos ustedes puedan practicar su idioma. Entonces, más que bienvenidos, you are more than welcome. Y la invitación muy abierta para el día de mañana para todos. Y nada, muchas gracias por asistencia. Vamos a ver si ya tenemos un ganador. Sí, efectivamente, sí, Dieguito. Nuestra feliz ganadora es Liliana Paola García Monroy, que responde: descubrir nuestras emociones, reconocerlas, manejarlas, crear una motivación y gestionar las relaciones personales. ¿Es eso correcto? Sí, felicitaciones. ¿Sí? Ah, ok. Sí, señora, felicitaciones a Liliana Paola García Monroy. Gracias por su asistencia. De nuevo, gracias a todos. Y los esperamos mañana al segundo ciclo de Experiencia Significativa. Educando. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, somos y hacemos historia. Gracias. Gracias.